Están por ver la muñeca más increíble jamás inventada. Su nombre es Poppy. Y es la primera muñeca inteligente en el mundo. Una niña puede hablarle y Poppy le responde. Es la primera muñeca en el mundo capaz de conversar con un infante. ¿No me creen? Solo miren. Poppy es adorable como una niña de verdad y habla igual que una. Hola, mi nombre es Poppy. Te quiero. ¿Me puedes limpiar los zapatos? Claro que sí, Poppy. Al igual que una niña de verdad, Poppy siempre quiere verse hermosa. ¡Perfecto! Gracias. Su pelo es resistente y no se caerá al cepillarlo. Y huele igual a una amapola. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una niña real, igual que tú. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Además, si alguna vez quisiste ver cómo los mejores juguetes de la nación son creados, Playtime Co. ofrece tours en la fábrica a solo $2.99 por persona. Una hora entera en la fábrica más mágica del mundo. ¿Qué esperan? Vengan a visitarnos a la fábrica. No podemos esperar. Hola, mi nombre es Lit Pierre y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co. Si ves esto, entonces estás allanando. Así es, dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche. Así que, desconocido, solo para que lo sepas, mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil, también nos enorgullecemos de nuestra seguridad. Por ejemplo, esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que, de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades. Y bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad. Sin spoilers, ya fuiste advertido. Deberías darte la vuelta. Solo espero que lo que sea que hagas valga el riesgo.
¿Dónde están las cajas de Haggy? No lo sé. ¿Cómo sabría? ¿Recuerdas la última vez que limpiaron este lugar? No. ¡Exacto! Nadie en la estúpida compañía sabe lo que hace. ¡Oh! Te juro que no he visto ni una caja en su lugar desde que empezaron a llenar todo con basura para el orfanato. Claro. Lo entiendo. Es un proyecto tierno y todo eso. Por la marca, pero... ¡Ugh! Es complicado que me alegre cuando los manufacturantes vienen con nosotros porque no podemos encontrar las estúpidas cajas. Rich. Oh, tienes razón. Tienes razón. Es para los huérfanos. Solo quisiera que hubiera menos cajas. Esto supera mi soportamiento. Eso es una palabra. Soportamiento. Cuando jugaba de niña, podía ir del suelo de mi habitación a cualquier lugar del mundo. Era un sentimiento genial.
y poder trabajar en una fábrica de juguetes donde puedo darle a los niños esa misma experiencia. Ese sentimiento también es genial. Pero a veces desearía poder volver. Volver a ser una niña, digo. Y es raro porque los adultos son niños, pero más viejos. No creo que nadie en serio se sienta como un adulto. Pero tu cuerpo envejece y envejece y luego mueres. Uf. Simplemente los cuerpos no pueden ser jóvenes por siempre. Pero escúchame, algunos árboles son capaces de mantenerse vivos mucho más tiempo que una persona. Es decir, que los humanos más viejos son aún más jóvenes que ellos. Así que supongo que todos somos jóvenes comparados con algo. ¿Cierto? Ok, creo que nos fuimos de tema.
registro final. Proyecto número 1006. El prototipo. La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Incluye las habilidades de los otros experimentos de su tipo. Aunque aún desaparecido, los eventos de hoy sin duda se relacionan con él. Su ausencia fue una falla en el proceso científico, que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse. Por eso dejo este registro, para que el mismo error no vuelva a repetirse. Cualquier experimento futuro debe ser contenido y desechado en un ambiente seguro. No estoy preocupado por mí. Un descubrimiento y estaré de vuelta. Debemos seguir trabajando en el nombre de la ciencia, incluso si los que están debajo lo entienden o no. Fin del... Abriste mi caja. Thank you.